Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo la mejora de este acuario que ya vimos en episodios anteriores que el sol afectaba a este acuario y ahora vamos a ver cómo recuperarlo en tan solo una sesión. Ya os digo que aparte de todo lo que voy a hacer ahora también he tomado otras medidas como es poner cortinas y limitar también el tiempo de luz sobre el que incide el acuario, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar el acuario? ¿Qué necesitamos? Pues simplemente unas tijeras como estas inoxidables para evitar que el agua las corroan por el óxido, también vinagre, ya explicaré después el para qué, y una tarjeta, ¿vale? Una tarjeta plástica que no uséis, que no deis uso, simplemente sería para rascar los cristales. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser raspar yo los cristales con una tarjeta de crédito, como ya os he dicho, o una tarjeta telefónica, da igual, simplemente tiene que ser de plástico para evitar dañar los cristales y también siempre deberéis de hacerlo de arriba hacia abajo para evitar traer las piedras del fondo hacia arriba, ¿vale? Y arañar el cristal. Así que nada, como veis, es sencillo. Lo que vamos a conseguir es despegar el mayor número de algas posible del cristal, ¿vale? Entonces, esto voy a seguir haciéndolo y ahora cuando lo tenga el primer paso, pues ya os lo muestro, porque me parece una tontería y una pérdida de tiempo que veáis el proceso completo. Así que hasta ahora. Bueno, pues ya he hecho el panel frontal, no os lo quiero mostrar todavía este para que veáis el cambio completo y sea algo más impresionante. Como podéis ver, el agua se ha enturbiado un poquito, pero son algas, no son nocivas para los peces, pero sí que os recomiendo que hagáis un cambio de agua de un 30% o un pelín superior y así también ayudaremos a eliminar este tipo de algas lo antes posible. También vamos a retirar alguna ambulia que tenga un poco de este tipo de alga, ya que también se adhieren a las plantas y así favoreceremos el retirar lo antes posible este tipo de algas tan molestas. Así que nada, ahora sin más dilación voy a hacer este panel frontal de aquí, lateral, perdonad, después haré el fondo y la parte del otro lado y ya os lo muestro. Así que hasta ahora. Bueno, pues como os había dicho, ya he estado rascando todos los cristales. Sí que es cierto que el lateral de allí a la derecha y el del fondo, tanto como el filtro, no lo he rascado en profundidad y el motivo es el siguiente, ya que si yo limpiase todos los cristales y todas las decoraciones y el fondo a la vez, lo que vamos a conseguir es una explosión de algas. ¿Por qué? Pues bien, como el sol nos ha estado alterando el parámetro y hemos estado usando agua que era potable y sin cloro, al tener nitratos, uy, perdón, fosfatos, disculpad, al tener fosfatos el agua en gran cantidad y haber eliminado muchas ahora con el cambio de agua, muchas algas, lo que vamos a generar es una explosión de algas, ya bien sea de este tipo que todavía van a resistir durante un mes aproximadamente, o bien de otro tipo de algas que serían perjudiciales para nuestro acuario. Por lo cual no os recomiendo nunca que tengáis algas, eliminarlas de manera total del acuario raspando o por medios mecánicos, ya bien sea raspando, eliminando de raíz pues la decoración, etcétera, o las plantas que tengan algas, ya que si no vais a tener esa explosión de algas que os comento. Lo que vamos a hacer ahora también va a ser un poquito de poda, ¿vale? Vamos a podar las partes más afectadas, no todas, pero sí algunas. Y como podéis ver, tiene un verdor impresionante la ambulia. Vamos a hacer un poquito de zoom. Disculpad si no he limpiado todavía esto, pero lo quiero dejar para el final, la limpieza externa del cristal, ya que como lo estoy manipulando, pues eso, con la tarjeta o bien con las tijeras ahora, nos va a caer más gotas de agua por aquí y se nos va a volver a manchar de nuevo. Así que me parecía una tontería, pues limpiarlo de primeras. Así que nada, hacemos una ambulia para que veáis el estado en el que está. Vamos a podar un poquito. El cambio de agua, como he dicho, ya lo estoy realizando. Va a ser un 40%, que ya lo tengo. Ahora mismo voy a cortar la bomba esta que tengo sacando el agua y vamos a ir metiendo poco a poco, por goteo, agua nueva. Así que vamos a hacer zoom y seguimos con todo. A ver si lo podemos ver. Un segundín que enfocamos. Para que veáis el verdor que tienen las plantas. Vale, pues ahí lo podéis ver, lo verde que están las plantas, la verdad que están muy muy sanas, aunque tuvieran toda esa capa de algas, eso no influye. Sí que es cierto que hay partes que están peor, pero es porque ya están comidas por las algas, prácticamente les han quitado toda la luz y también los nutrientes, por lo cual vamos a ir saneando, como quien dice, el acuario. Y lo que vamos a hacer al podar todo el acuario y dejarlo saneado es que la ambulia tire más, nos consuma más fosfatos del agua y también vamos a ir rellenando, como ya he dicho, con agua y esta vez sí que va a ser de ósmosis el agua y así vamos a cortar muchísimo el plazo para que se recupere el acuario. Así que nada, a ver si os gusta cómo queda y ahora mismo nos vemos. Hasta ahora.
Bueno, pues espero que me escuchéis bien. Está sonando bastante esto, a ver si así cerrándolo me escucháis algo mejor. Aquí vamos a ver cómo está afectada la ambulia y hasta qué punto, ya que sí que está sana la ambulia, pero es cierto, como podéis ver por aquí, pues que literalmente lo que son las extensiones, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, de ambulia, a través de la grava, pues se han recubierto totalmente por este tipo de alga que sale a la luz del sol, y como podéis fijar, pues directamente ha ido perdiendo todas sus hojas hasta la punta. Entonces vamos a ir cortando, la vamos a plantar de nuevo y nos va a seguir saliendo. Como podéis ver, tenemos por aquí brotes muy muy verdes, y esto es muy buena señal, ¿vale? Esto quiere decir que la ambulia está creciendo correctamente, ya que tenemos los nutrientes adecuados en el agua. Así que nada, lo que vamos a ir haciendo es sanear todo esto, y esto directamente lo plantamos, y así nos va a salir ya libre de alga, o esa sería mi intención. Como podéis ver, ya tengo una gran mata de ambulia por aquí, y también de bacopa, ¿vale? De cabomba, perdonad, que siempre me confundo una con otra. Y por ahí habría una bola de musgo, que esa directamente la voy a eliminar, porque está repleta de este otro tipo de alga y no me fío nada de que no se vuelva a reproducir por culpa de esa bola. Esa la retiraré. La decoración la voy a dejar así, a ver si soy capaz de eliminar el alga completamente, ya digo, sin hacer haciendo una limpieza parcial, ¿vale? Y no haciendo una limpieza total. Así que nada, vamos a empezar podando y ahora vamos a ver todo el resultado, que yo creo que va a quedar súper chulo y con unos pequeños cambios. Fijaros ya solo cómo han mejorado limpiando el cristal delantero, y todavía nos falta limpiarle por fuera, que está hecho un desastre, la verdad. Así que vamos a ello y enseguida os lo enseño. Bueno, pues como podéis ver, ya he estado limpiando en la mayor parte de la ambulia, de la mata de la ambulia, la he estado podando entera, ¿vale?, con las tijeras. Entonces yo creo que ha quedado una buena mata de ambulia. Como podéis ver, la he estado cortando, pues saneando un poquito todo, como os he comentado anteriormente. Fijaros que ya hay alguno totalmente limpio. Así que la idea es dejar que las algas se vayan yendo por su propia naturaleza, ¿vale? De que ya no les da el sol, y que ahora con el agua de osmosis que he ido añadiendo, pues va a estar con muchísimos menos fosfatos este agua. Lo he estado midiendo y sí que estaban un pelín elevados, pero una vez añadido el agua ya ha bajado unos niveles correctos, incluso un pelín inferiores. Pero bueno, yo creo que va a tirar muy bien, y ahora ya simplemente os voy a limpiar esta parte de aquí, a ver si la podéis ver. Que esto son marcas de cal o de agua con minerales, ¿vale? Y esto con la tarjeta, lo voy a probar un momento para que lo veáis, que esto no sale con la tarjeta, ¿vale? Y con agua tampoco os va a salir. ¿Con qué productos va a salir? Pues bien, el vinagre lo que va a hacer es comerse directamente, va a reaccionar con los minerales, ¿vale? Entonces se va a disolver y lo vamos a poder quitar con un trapo y vinagre. Lo vais a ver en directo y así vais a ver cómo lo limpio, ya que en pocos sitios explican cómo quitar este tipo de manchas bastante persistentes, ¿vale? Entonces, pues nada, echamos un poquito de vinagre, aquí lo tenéis, vinagre de casa, nada especial. Eso sí, tenéis que tener mucho cuidado de que no se caiga dentro del acuario, ¿vale? Para no alterar el pH. Entonces, pues nada, simplemente con vinagre y un poquito de paciencia, pues vais frotando. Tampoco os paséis con presionar mucho, que tampoco hace falta, pero sí que lo hacéis esto durante varios días y el resultado va a ser muy muy bueno. Seguramente ahora la primera pues no quite todas las manchas, ¿vale? Después, cuando se seque esto, como os va a quedar un pelín borrosa la imagen, lo que voy a hacer es ya limpiarlo con limpiacristales, pero primero lo que quiero hacer es quitar estos restos que os estaba comentando. Esto, ya digo, en unas cuantas pasadas pues se os va a quitar en varios días. A la primera no saldrá todo, pero sí que es muy muy efectivo el vinagre y os lo recomiendo 100% para manchas tan persistentes como estas. Así que nada, lo pasamos un poco por todo el acuario, aunque vosotros no lo estáis viendo, pero ya aprovecho y lo paso por todos los lados por si hubiera algún resto en algún lado que me estoy dejando y no veo. Y ahora ya os voy a enseñar el resultado final de todo lo que he estado haciendo durante el día de hoy y espero que os guste. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Ya lo que no voy a mostrar es cómo paso limpiacristales, porque eso lo sabéis hacer todo el mundo, y ya enseñamos el resultado, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos observar ya el resultado final, por lo menos el resultado final de hoy. Va a haber una segunda parte en la que limpio un poco la grava y explica algunos truquillos. También veremos, y yo creo que próximamente, lo que voy a hacer también es sustituir el filtro, ya que este filtro interno no me acaba de convencer, ya por el espacio de material filtrante no, pero por el tipo de bomba y la poca potencia que al final nos desarrolla para lo que ocupa,
eso es lo que no me convence. Entonces no sé si poner un filtro de cascada o un filtro externo. Dejármelo en los comentarios qué os parece, a ver qué ponemos, si un filtro de cascada o un filtro externo, ya que este interno no me gusta. Me tengo que informar cómo se quita, y si alguno lo sabéis, pues también me lo podéis poner aquí en los comentarios. Este acuario lleva un BioBox 2, es el filtro que lleva interno, así que si sabéis cómo se quita de manera fácil, pues me lo dejáis en comentarios, así aprendemos todos y yo lo muestro en un vídeo en directo, y así los demás pues lo podrán realizar de manera segura y rápida, ¿vale? Así que nada, vamos a ver un poquito el acuario y ya con esto lo damos por concluido. Vamos a hacer unos zoom por ahí por donde está el escalar. Ahora ya sí que podemos ver. Fijaros que hay microburbujas, esto es oxígeno, ¿vale? Las burbujitas que tenemos por aquí, eso es oxígeno, no son huevos de ningún tipo de caracol ni nada. Y fijaros cómo lucen, es que es increíble. Esta ambulia está súper bien, crece muchísimo. Los fluorescentes, la verdad que también son nuevos, les he cambiado, ya que pues tenían bastante tiempo y tal, y lo he ido cambiando y mejorando. Fijaros el filtro, por aquí también lo tengo que limpiar, pero es que ya no quería estresar más a los peces, porque aunque no quieras, a base de meter la mano y estar toqueteando cambios de agua y todo eso, podemos llegar a estresar a los peces, así que es mejor hacerlo poco a poco, y eso, y poco a poco vamos a ver mejor los resultados, y la verdad que vamos a mejorar muchísimo el acuario sin provocar ningún tipo de estrés a nuestros peces, ya que si hacemos todo el mismo día, incluso cambiar el filtro y todo, pues lo pueden llegar a pasar muy muy mal. Así que nada, vamos a ver un par de ambulias más que tengo por aquí. Como podéis ver, tengo muchísima ambulia y está súper bien la ambulia. Fijaros qué verde está, qué tonalidades tiene. Y nada, esto va siendo la mejora que vamos haciendo en los acuarios. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre, dar a like. Si no estás suscrito, que todavía no entiendo el porqué, pues nada, le dais aquí abajo, os suscribís, darle a la campanita, porque si no, no vais a recibir las notificaciones de cuando subo vídeos, y yo creo que son bastante interesantes, algunos más que otros, pero esto es como todo. Y muchísimas gracias de verdad, daros mil gracias por todo el apoyo que me dais, por todos los comentarios, consejos y sugerencias que me dais todos los días. Y si queréis algún vídeo en concreto de algo que queréis que explique, ya pensé cómo automatizar, yo que sé, el rellenar el acuario, eso ya lo hemos visto, pero también podría ser un enfriador que estoy preparando, que creo que os va a gustar mucho de cara al verano, y muchos más proyectos, pues también me lo podéis dejar aquí abajo como una sugerencia, o críticas constructivas, también acepto todo tipo. Y nada, nos vemos pronto, muchísimas gracias.